Bienvenidos a Fotograma 24. Como seguramente algunos de ustedes recuerdan, sobre todo los que nos han seguido desde el principio, antes teníamos una sección de noticias que salía cada semana. Poco a poco la fuimos dejando debido a que requería mucho tiempo, tiempo que podíamos invertir en un top 5, en una video reacción o en una reseña. Entonces decidimos ponerla en pausa totalmente. El día de hoy la vamos a retomar de una manera muy diferente, en un formato mucho más casual. Entonces, en lo que va a consistir va a ser: voy a leer los títulos de las noticias, voy a comentar de qué tratan y posteriormente voy a dar mis comentarios. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Como seguramente muchos de ustedes se enteraron el día de ayer, la cuenta oficial de Twitter de Star Wars reveló el título oficial del episodio 8, el cual va a ser The Last Jedi. Es interesante la imagen que venía junto con el tweet, ya que las letras son rojas, claramente indicando que la película va a ser mucho más oscura que El Despertar de la Fuerza, lo cual es muy bueno, pero claramente es una inspiración de El Imperio Contraataca, en el sentido de que Una Nueva Esperanza era muy light, muy divertida, y El Imperio Contraataca era más oscura, hubo un giro. Y seguramente podremos esperar eso en este episodio 8. Es importante mencionar el título en inglés, que es The Last Jedi, y no El Último Jedi. Porque podría significar que es o El Último Jedi o Los Últimos Jedi. Ya que Jedi puede ser tanto singular como plural. Si hablamos de que es singular, probablemente signifique que Luke vaya a morir. Lo cual esperamos que suceda, pero sería algo... Nos spoileré en la película si ese fuera el título, y eso es lo que no me gusta. Las otras películas de Star Wars siempre tenían un título que hablaban del ambiente de la película, lo que rodeaba la historia. Y en esta ocasión nos están dando algo muy clave, que va a haber un último Jedi o unos últimos Jedi. Entonces no estoy tan convencido del título, no me encantó. Si son los últimos Jedi, definitivamente se refieren a Rey y a Luke Skywalker. Y he leído algunas teorías por ahí en internet, donde dicen que tal vez Rey se va a volver al lado oscuro de la fuerza y Kylo Ren se va a convertir al lado bueno de la fuerza. Eso sería un giro interesante. La verdad es que me gustaría, pero lo veo muy poco probable. No veo cómo podrían transformar a Kylo Ren de haber matado a Han Solo a volverse bueno nuevamente. Entonces, bueno, no tenemos nada más que esperar a que haya al menos un trailer para empezar a sacar todas estas teorías locas, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos a que este año nos digan de qué va a tratar. La siguiente noticia es acerca de que James Cameron va a producir la nueva película de Terminator, la cual se presume va a ser un reboot de la serie. O sea, todo lo que conocemos, tanto la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, van a ser totalmente desechadas. Y la va a dirigir Tim Miller, el cual es el director de Deadpool, lo cual en mi opinión me agrada bastante, que tiene bastante bagaje en el área de los efectos especiales. De hecho, él pasó de los efectos especiales a dirigir Deadpool. Y James Cameron, bueno, está dando como su sello de aprobación al ser el productor. La verdad es que no creo que el que James Cameron dirija la película sea una garantía, sobre todo si es un reboot. A mí algo que me molestó muchísimo de la última cinta es que hubo un documental o un pequeño detrás de cámaras donde James Cameron decía: si eres amante de la primera cinta y de la segunda cinta, esta película Génesis te va a encantar. Es todo lo que buscaba un fanático. Y la realidad es que no lo fue. Hubo algunos guiños, algunas cosas que decías: wow, está bien padre. Pero solamente fue bueno en ese aspecto. No hubo historia buena, no fue una buena película. Entonces, no sé qué espere James Cameron al dar su sello de aprobación siendo el productor de este reboot de Terminator. La verdad es que espero sí lo supervise, porque estamos hablando de que James Cameron está haciendo y va a dirigir las siguientes dos películas de Avatar. Entonces, quién sabe si tenga tiempo para producir muy meticulosamente la película de Terminator. Pues ya será cosa de esperar a ver qué sale en 2019, que es cuando James Cameron va a volver a tener los derechos para poder hacer una película de Terminator.
Hugh Jackman declaró en estos días que Logan, la última película que va a salir este año en marzo, no va a tener que ver necesariamente con las otras películas de X-Men que hemos visto. De hecho, era una pregunta que yo tenía muy grande. ¿Por qué en Days of Future Past Logan salía como viejo y todo era como muy futurista? Pero este Logan vive como en un mundo normal, o sea, nada más está desgastado, pero el mundo no parece ser futurista. Y bueno, Hugh Jackman aclaró todo esto al decir que se desarrolla la historia en un universo totalmente diferente. Es interesante saber eso, sobre todo porque según él van a aclarar en la historia por qué es en un universo diferente, o sea, qué es lo que causó que no sucediera Days of Future Past y cómo sí sucedió el Logan. Entonces espero sea una buena justificación porque X-Men es una franquicia que tiene el canon hecho bolas, es totalmente confuso. Los agujeros en las tramas y en la continuidad son horribles en esa franquicia. Pero esperemos, en verdad, tenga una buena justificación y que ensamble perfectamente con el otro universo. La verdad, estoy muy triste de que Hugh Jackman probablemente no vuelva a salir en una película de X-Men como Wolverine. Aunque seguramente lo veremos en Deadpool, en la secuela de Deadpool. Porque, bueno, se han estado tomando fotos Ryan Reynolds y Hugh Jackman juntos, diciéndonos algún secreto acerca de la película. Seguramente lo veremos en esa cinta. Bueno, después de que medio mundo odió Suicide Squad, el cual yo no me incluyo, a mí no me encantó, pero no se me hizo tan, tan mala. David Ayer, el director, salió a decir que él quisiera cambiar algunas cosas de la película. Dice, no es la película perfecta y es algo que me agrada muchísimo porque es muy raro que un director se atreva a decir, mi película fue mala. Y él salió y dijo, la verdad es que cometí errores, me hubiera gustado tener como villano principal al Guasón. Ese era lo que atrajo a todo mundo y no es lo que realmente sucedió y fue un error totalmente. Aclara que no hay una versión así oculta o escondida donde haya más escenas del Joker. Dice, lo que viene en la versión extendida es lo que grabamos del Joker. Aunque yo me sigo preguntando, ¿por qué hay una escena en el trailer donde sale Jared Leto con media cara quemada? Nunca lo vimos en la película ni en la versión extendida. Eso siempre vamos a tener la duda porque al parecer ni siquiera David Ayer tiene ganas de sacar una versión alternativa de esta película. Creo que es un movimiento acertado por parte de Ayer, ya que, o sea, tanto odio que hubo hacia esta película, no podía fingir que era la película perfecta. Debía de mencionar sus errores y creo que lo está reconociendo perfectamente y me da confianza de que puede ser un director que en un futuro pueda dirigir nuevamente una película de DC. Además, él parece estar feliz de ser parte de este universo. Él lo menciona y dice que le gusta ser parte de la familia de DC y Warner Bros. Entonces esperemos ver qué otro tipo de cinta puede sacar este director de la mano de Warner Bros. Y DC. Quiero hacer una mención porque en el último video de 5 actores revividos con CGI se me olvidó mencionar quién nos había dado la idea, que fue Jonah ARL. Jonah, te mandamos un gran saludo. Como todos ustedes saben, siempre que me recomiendan un tema para hacer un video, al final del mismo yo los menciono o si tienen un canal de YouTube donde también generen videos, dejo el link para que puedan verlos. Una disculpa, Jonah, en verdad se me pasó por una razón u otra y bueno, te mandamos muchos saludos. Tita Ricardes comentó en la videoreacción de Logan. Oigan, ¿soy la única que le da tristeza ver así a Logan? Yo no quiero que Hugh se retire del personaje. Soy ultra mega fan de las pelis de superhéroes. Así que definitivamente espero ir al cine a verla. Gracias por compartir Fotograma. Son geniales sus videos. Saludos. Pues sí, como lo mencionamos hace un momento, Logan apunta a ser la última película de Hugh Jackman como Wolverine. Lo vamos a ver probablemente en Deadpool 2, pero todavía no hay una confirmación oficial. Solamente ha habido las fotos que ha tomado Ryan Reynolds y que poco a poco ha levantado esta expectativa acerca de que Hugh Jackman probablemente salga como Wolverine en esa película. Y seguramente si algún día va a haber una cinta de Gambito o algún otro spin-off, probablemente vaya a haber un pequeño guiño hacia Wolverine con Hugh Jackman. Leanne Hea comentó en la videoreacción de Power Rangers.
En varias videoreacciones escuché que a los robots individuales los llaman Megazords en vez de Zords, cuando, por lo menos en mi país, el Megazord era la combinación de los Zords. Pues sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo no recuerdo si en la videoreacción hablo de los robots individualmente o si los menciono nada más como Megazord. Pero sí, o sea, yo creo que es un término muy general lo que están usando en las otras videoreacciones, decir Megazords a todos. La verdad es que yo no me acordaba que a los Zords individuales les llamaban Zords. Y ahora, bueno, gracias por traerlo a mi atención. Y bueno, en el próximo trailer que salga, en la próxima videoreacción que hagamos, les voy a llamar por su nombre real. Si nos quieren mandar una pregunta o algún comentario para el próximo video de noticias, nos pueden escribir a @fotograma-24 o en este video en la parte de los comentarios. Para más noticias, videoreacciones, reseñas y unboxings, suscríbete a Fotograma 24 y síguenos en redes sociales. Soy David Arce y nos vemos la próxima.